Chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy, como estáis apoyando a muerte las recreaciones, como bien veis, vamos a hacer recreaciones de los mejores penaltis de la historia. Para ello tenemos a Paolo y Aarón, que lo van a intentar conmigo. Opa. Y a Robert, que se los va a dejar, básicamente. Por aquí ya os voy a dejar todos los Instagrams. Vamos a hacer tres intentos cada uno, como siempre. Hay cuatro. Maguire, el que metió contra, ¿quién era? Italia, puede ser. Contra sí. Italia en la final de la Eurocopa por toda la escuadra. ¿Cuál era el otro? Pirlo. Bueno, no, mejor no lo voy a decir. Vamos a ir viéndolo. Venga, va. Y vamos a empezar por el de Maguire, que ya lo dije. Vamos. Penalti de Maguire. Os voy a dejar una foto para que veáis la gente que no lo vio en la final de la Eurocopa. Pero vamos, básicamente es un misil de empeine a la escuadra derecha. Tres intentos cada uno. Yo creo que este me va a salir. Falta no meterla, malo. Vale, importante que lo dije en todos los vídeos. Si yo tiro uno casi igual, ahí da en la cruceta, no entra básicamente, y Paolo tira uno muy malo, pero que entra, gana Paolo, ¿vale? O sea, va a ser así. Tiene que ser gol. Dios, tengo que convertirme en Harry Maguire. ¡Harry Maguire! ¡Harry Maguire! Vale, esta la tengo que meter sí o sí. Bueno. Esta tiene que ser gol, ¿vale? Tengo que meterla. Ya, okay. No voy a ajustar tanto. No voy a ajustar tanto. No, no, no. Mira, mira. Creo que me van a sobrar dos intentos, pero. ¿Te sobran dos intentos? Sí. Creo que me van a sobrar dos intentos. Casi nos quedamos sin goalkeeper. Casi nos quedamos sin portero. Solo hacía falta un intento. Solo, pero es este. Solo un intento. Es este, sí. Bueno, da igual. La tiene que superar, Paolo. Ya, ya. La tiene que superar. Y claro, veis a Maguire hacer esto y decís, ¿cómo no hacéis eso? Maguire no le vuelve a salir en su vida. Voy a ajustar ahora, ¿eh? ¿Cómo ajusta, eh? ¿Cómo ajusta? Bueno, por lo menos ahí le fueron todas por dentro. Paolo, la potencia de Maguire ya sabemos todos que no se la va a poder dar. Va a ir un pelete a la escuadra. Casi gira por mi balón. Casi me dejó el pie. Se reía de mí, eh. Y se reía. Casi de me dejó el pie. No, lo voy a tirar bien ahora. ¡No! Robert dice que tiene miedo por el penalti que va a venir después. A ver si sabéis cuál es. Ah, ya está, ya tiro los tres. Aarón se lleva la primera. Quedan tres. No te confíes, no te podemos romper, ¿verdad? No te confíes. Vamos a por el segundo penal. Para. ¡Para! ¿Qué le pasa? Esta métela, por favor. No estoy. Y mete esta también, eh. Bien. Segundo penalti. Panenka histórica. Mítica panenka de Pirlo perfecta. Hay que hacer eso. Os pondré la foto. Confío en que la va a ganar Paolo yo, eh. A mí no se me da nada bien. Pero bueno, vamos. Cositas, eh. Tengo que hacer como si me la pelase. Es que es. Oh, buena, pero no hizo tanto panenka. ¡Ay! Se me fue, tío. Bueno, me quedo con la segunda. ¿Dónde quieres estar? Esa te va a salir mal. Muy mal. ¡Mal! ¡Vamos! ¡Vamos! Te queda una, si no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es fácil hacer una puta panenka perfecta. Es esta. No, no es esta. No, no es esta. ¡Sí! ¡Me la voy a llevar! ¡Me la voy a llevar! No. Bueno, yo dije antes de empezar este penalti que creo que se lo iba a llevar Paolo. Vale, si en el segundo penalti no nos acercó lo suficiente, no va. ¿A quién? En la cámara que está ahí, ¿no? Allí, tú. El tío. Si en el segundo penalti no va a ser lo suficiente, hay cámaras ahí y ahí. Y habla para allá. Es que es un genio el fútbol. Vale, tengo tres. Si en el segundo no la marqué, no gano. ¡Ay! ¡Nervioso! ¡Basura, eh! Comentarios de su primer tiro. Es que es lo más gracioso. La última, señor. La última, señor. Nah, pecho frío. Ah,
Muy alta. ¡Vamos! Vale, esta me la llevo yo. Ahora viene uno que a Robert le da miedo. Solo digo. Aquí viene ahora, me van a matar, chaval. Me quedo en la puta. Pide una pista, una pista. Una pista. La va a tirar a mi lado y yo voy a estar muy a un lado. Dejémoslo ahí. Bueno, chicos, se está hundiendo el puente por el que vamos para casa. O sea que muchos más vídeos, vídeos diarios, 6 vídeos tendréis al día seguramente porque nos quedamos aquí a vivir. Penalti de Van Dijk. Penalti de Virgil van Dijk contra el Chelsea, contra Kepa, que se le puso ahí a un lado. Estaréis viendo la foto. Se le puso ahí a un lado y Van Dijk le dijo, sí, pues tómala, tómala. Ahí la coge. Le quedó un penaltazo a Van Dijk, ¿eh? Pero si me pone a mí un portero así en la tanda, estás tú que lo tiras a palo. Ni de coña. ¿Qué crees que esos cañones? No, más alta, pero está bien. Es un intento. ¡Ay! Era un golazo, ¿eh? La tenés. Creo que gano por Robert. Hemos sobrevivido a esta ronda, es lo más importante. En el siguiente. Se me suelta la lagrimilla y todo. 1-1-1 y falta el último penalti. Espera, voy a decir cuál es el último penalti. Bueno, lo voy a decir en la siguiente toma, ¿vale? Siguiente toma, cuando estemos preparados lo decimos, ¿vale? Pero creo sinceramente que no vamos a dar ninguno. Vale, último penalti. O sea, no puede ir mejor el vídeo por ahora. 1-1-1. Penalti de Zidane. Final del Mundial versus Italia. Penalti, o sea, final que metió ese penalti, penalti histórico, mejor penalti de todos los tiempos, yo creo. Que no se puede, es que no se puede repetir ese penalti, es imposible. Larguero para abajo entró, justo larguero y salió. Nah, es una locura, es una locura. Pero bueno, vamos a ver a quién le sale mejor. El que le salga, gana. Sí, sí, es imposible. Como vamos 1-1-1, vamos a hacer intercalados los intentos. O sea, voy a ir yo, luego Aarón y luego Paolo y así los tres. Va ganando Aarón, pero espero superar eso. Claro. ¡Dios! Ya, yo ya no. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué asco! Yo creo que Zidane sinceramente quiso hacer una panenca al medio y le salió el mejor panel que le salió. Que una final del Mundial. Es eso. Paolo. Último penalti. Estás nervioso, bro. Se mandar por arriba, ya verás. ¡Oh! El mío. Es mío. Ahí va. ¡Guau! Sí, el mío fue igual. Bro. Estaba pensando, toca el larguero, por favor, toca el larguero. Último intento. Wow. Vale, está entre tú y yo la victoria de este vídeo. ¿Tienes esta o el bar? Antes no salió, os lo juro que sin cámara no salió. No estás pensando en ese intento. No estabas pensando en ese intento. Vale, ahora el tema es desempate o bar y que voten en los comentarios quién creen que gana. Voto bar. O sea, tú y yo ahora mismo vamos a ir para casa sin saber quién gana este vídeo. Y cuando el vídeo salga, sabremos quién ganó.
vez que pase esto, primer empate, que se descubrirá quién ganó después, lo vais a votar vosotros, así que... Podría ser candidato a ganar. Qué pena. Qué puta, ¿eh? Qué puta. Bueno, nada, chicos, si estáis apoyando a muerte las recreaciones, seguir así y os traemos más. Por aquí os dejo los Instagrams, reventarlo, 3.000, 4.000 likes y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Vamos!